Reportarles y platicar con ustedes sobre el tema de esta madrugada. Hacía una actividad gangsteril. La Guardia Nacional, sin decir agua va, después de que hay una supuesta inconformidad, tienen a bien ellos a las 3:30, 4 de la mañana, que era la hora que yo estaba saliendo a México, y no nos dimos cuenta hasta que yo aterricé en la Ciudad de México hoy por la mañana. Sí, pon unos videos, pon unas fotografías ahí. Y lo que realmente la... ¿Mueve la otra? ¿La otra? ¿Otra? Ahí. Esa es la Guardia Nacional. Eso es lo que les quiero decir. Aquí no hay vacas sagradas. Los señores se transgredieron sus responsabilidades y su autoridad. No tenían ellos por qué golpear a nadie, no importa si el ciudadano se estaba resistiendo, no tenía por qué golpearlo, porque lo único que estaba haciendo el ciudadano es tratar de que no se cobrara la caseta, como su gobernador ya lo había decretado. Es en realidad, en lugar de ir a los juzgados y discutir en el juzgado, porque es un tema jurídico, fueron y haga de cuenta que usted va y saca una persona por la fuerza con la policía sin ningún juicio. Eso fue lo que hizo la Guardia Nacional. Hoy en la mañana, después de que aterricé en México y tuve un par de reuniones, me fui a la Secretaría de Seguridad y tuve reunión con Alfonso Durazo. Le expliqué que se me hacía muy mala acción de parte de la Guardia Nacional, porque esta es una historia muy larga. O sea, ahorita estamos viendo nada más lo que es la punta del iceberg, pero aquí es un reclamo de muchos años. Esta carretera se concesionó por allá por 1965, tengo por ahí más o menos esa fecha. Yo era muy joven. Y miren cómo lo tienen, si ni siquiera está armado, no tiene nada. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué esa rudeza y ese coraje contra los ciudadanos? Esas son cosas que no se pueden tolerar. Esa no es la cuarta transformación. Y lo más curioso de todo esto es que esto pasó mientras el presidente de México venía volando. O sea, que ni siquiera tuvo conocimiento. Si no, presidente, hubiera sabido de esto, jamás se hubiera autorizado la violencia contra los ciudadanos. Porque no era para tanto. Es más, ni siquiera había nadie en la caseta, porque la caseta estaba completamente sola. Y llegaron con tanques de guerra. Llegaron, pues no ha faltado que trajeran unos misiles. No sé, 60, 70, 80, 100 elementos de la Guardia, la Sedena y la Marina, para ir a rescatar una... Miren. Ven ustedes, ahí deja la imagen. No era necesario esta rudeza. Ellos tienen el derecho de protestar porque su gobernador ya había decretado esa decisión. Si no estaba de acuerdo la Guardia Nacional o la Secretaría de Comunicaciones, cobardemente usó a la Guardia Nacional y la Guardia cobardemente se prestó para eso en contra de ciudadanos. Si no estaban de acuerdo, que vayan a los juzgados y que nos ganen ahí. Pero ellos saben perfectamente que han otorgado concesiones ilegalmente. Nunca se debió haber otorgado una concesión después de los primeros 20 años, pero lo hicieron. Y todo ese dinero para México, en manos de quién sabe quién. Y todos los bajacalifornianos
pagando por eso. Ahora, esta caseta quedó en una parte ya urbana, en el centro de una comunidad. No pueden cobrarle a la gente por ir a llevar los niños a la escuela y cobrarle cuando regrese, y luego cobrarle cuando vaya a comprar el mandado, y cobrarle cuando regrese, y cobrarle cuando vaya por el niño a la escuela, y cobrarle cuando regrese. Esa es una manera irracional de un gobierno de operar. Somos, claro que somos nosotros los primeros que decimos, se debe respetar el derecho. Estamos en un Estado de Derecho, pero aquí ya abusaron. Han abusado por muchos años, y lo único que quiere la gente es que los dejen pasar sin estar pagando. Y más en un tiempo como esta pandemia. No tienen escrúpulos en la Guardia Nacional. Les pongo un tache a la Guardia Nacional en Baja California. Y yo sé que el presidente de México va a poner orden a esto, porque no tienen por qué usar la violencia, la fuerza de esa manera a un ciudadano que lo único que quiere es que pasen los carros sin pagar. Entonces, yo, hay por ahí, hay algunos mensajes que quiero que pongas. Dice Eduardo, dice, mis vecinos recibieron una despensa. Bueno, esto es para, y que no les cobraron. Eso es para ti, Isaí. Bien, muy bien, muy bien, buen trabajo. Adelante. Gobernador, ¿qué está pasando con la caseta de Tijuana Rosarito? La Guardia Nacional tomó posesión de las casetas y hay manifestantes y han sido detenidos por la Guardia Nacional. Pues es un verdadero abuso, como lo acabo de decir. La Guardia Nacional debería de tomar unas clasecitas de derechos humanos y de comportamiento, porque por eso, por esos abusos policíacos, hay esta revoltina en el mundo. No nada más aquí en México. Ya estamos cansados de verlo eso. Cuando se constituyó la Guardia Nacional, todo mi apoyo, hasta fui el primer gobierno que le hizo un cuartel a ellos. Costeado 100% por empresarios, voluntarios y dinero del gobierno. Y miren cómo le pagan a la ciudadanía. A las 3, 4 de la mañana, como gángsters. Así se pierde el respeto. Pues no pidan que los respeten cuando ustedes no respetan a la ciudadanía. Tenemos otro, aquí está. Buenas tardes, gobernador. El SCT dijo que la liberación de la caseta Playa de Tijuana fue un ilícito. Va a pasar por los vecinos, confiaron en su decreto. Sí, bueno, pero ellos no son nadie para decir que es un ilícito. Eso que lo hagan los tribunales. Son los únicos que pueden decir que es ilícito. Yo quiero saber, si alguien invade su terreno, usted tiene que ir con las autoridades para sacar a esa persona. O sea, no saca una pistola y lo saca. O sea, hay leyes. Y estos señores, al parecer, en la Guardia Nacional, no entienden eso. ¿Tienes otra? ¿Qué pasó? Estuvieron esperando en playas, gobernador, calladito, calladito. Creo que lo mandaron a la goma con su decreto y no salió a dar la cara. Bueno, pues desgraciadamente yo iba en el avión. Enrique, no te creas eso. Aquí estoy, todos los días salgo. Nunca has visto eso tú, ningún gobernador, que sale todos los días a darle la cara. Sabemos que hay detractores, pero no pierdan la cabeza, ¿eh? O sea, aquí estamos. No puedo estar en... Solamente Dios puede estar en dos partes al mismo tiempo. Yo tuve que estar temprano en la Ciudad de México por temas que ya tenía, y de una vez hablé con el secretario de Seguridad para decirle que reprochaba en la manera que había actuado la Guardia Nacional. ¿Okay? Estos tipos de acciones lo único que hacen es que acumulan un desprecio de la comunidad. ¿Tienes otra por ahí? ¿No? Entonces, y decirles que si este es un acto inconstitucional, pues que vayan a los tribunales. Yo siempre he dicho, si pierdo, respeto. Pero el pueblo de Baja California ya está cansado de abusos. Y yo le quiero mandar un mensaje al amigo de Baja California, al licenciado López Obrador, que no permite este tipo de abusos. No importa quién sea el funcionario. ¿Quién es el secretario de comunicaciones para ordenar una cosa como esta? ¿Quién es el director de Capufe? Son unos empleados que de repente se les ocurrió, vamos a mandar la Guardia Nacional y vamos a enseñarle a Baja California quién manda. Y vienen y hace tipo de atropellos. Yo espero que el señor presidente de México, ¿verdad?, reaccione positivamente a Baja California, que entre paréntesis, es el estado que más lo quiere. Y le digo eso porque ni en el estado de Tabasco
votaron como votaron en Baja California por él. Y él sabe, aquí ganó todo, porque la gente lo respeta, la gente está esperando una reacción. Yo le estoy pidiendo, señor presidente, que le pida a la Guardia Nacional que se retire de la caseta, como le debe de ser, y que no vamos a los juzgados, y si ahí ganan, pues ahí ganan. Pero también le estoy pidiendo al Congreso de Baja California que presente un exhorto y que una iniciativa y mandársela al Congreso federal para expropiarle la carretera que le expropiaron a los baja californianos. Esa carretera, esa propiedad era de baja californianos. Le expropiaron porque no la quisieron pagar. Y luego le hicieron de paga. Y hemos estado pagando con sangre esa carretera. Ya 1965. Ahorita, sac cuenta, ¿cuánto no han sacado? Y pregúntenme a mí o a ustedes mismos cuánto dinero ha regresado al Estado. Por eso es que están los estados de la manera que están. Yo sé que el presidente de México, que es un hombre que yo sé que quiere mucho Baja California y lo considero el hombre más sensible del país, va a poner orden en esto. No tenía por qué haber tratado a los baja californianos de esa manera. Ahí está mi mensaje. Le dije yo a Alfonso Durazo hoy que lo iba a decir. Y yo pido que si no hacen algo rápido, el presidente debe de pedir la renuncia del secretario de Comunicaciones. Porque esto es un abuso imperdonable. Aquí Baja California nunca se lo va a perdonar. Mañana sí nos vemos temprano. Mañana voy a estar aquí. Para mi amigo el que decía que calladito, mañana voy a estar temprano. Así que sintoniza y vas a ver. Amigos, aquí en Baja California